Cuando piensas en Sonora, piensas en desierto, mucho calor y por supuesto carne de primera calidad, jugosita y muy blandita. Pero desde hoy, cuando pienses en Sonora, pensarás en esto. Se llaman tosticarnes, es únicamente tostitos con rica carnita asada sonorense y por supuesto su salsita. Pero también está esto, un burro percherón como los auténticos, envuelto en tocino. Esto y más platillos para carnívoros de corazón los encontrarás en Asadero Sonora. Bienvenidos sean todos a Onde Comer. Buenas tardes, mi nombre es Héctor Modesto y el nombre del negocio es Asadero Sonora. Bueno, pues Asadero Sonora es un negocio que nosotros como sonorenses quisimos venir a compartir a ustedes, los de Durango, vaya. Puedes tú disfrutar de tacos al estilo Sonora, burros al estilo Hermosillo, que son grandecitos, burros percherones, nos dicen allá. Al igual también que cortes estilo también Sonora, ¿okay? Y la carne de Sonora. Sí, todo de Sonora. La tortilla de harina, la carne pues también viene de Sonora. Traemos también lo que es chiltepines, machaca y la famosa carne seca de Sonora. Sí, los tostitos con carne o tosticarnes como le dicen allá en el pueblo. Son pues una bolsa de tostitos, se baña primero con salsita, después le agregamos repollo, carne y la bañamos de salsa, pero generoso. Le echas limón y es otro, estás en otro rollo, muy bueno. Bueno, pues nuestro taco consentido es el taco del Mayo. Las personas que preguntan porque se les hace como un apodo del Mayo, ¿no? Pero Mayo es por la región donde somos nosotros. En Sonora hay como 7 tribus y una de esas tribus es la tribu del Mayo. Es un taco de tortilla de harina o de maíz semidorada, carne, repollo y la salsa de la casa. Bueno, pues un burro percherón. Es a lo que más se le asemeja a los burros percherones de la ciudad de Hermosillo, Sonora. La tortilla es parecida a la sobaquera, solo que un poquito más pequeña. Pero lo que trae el relleno es igual. A la vista es muy bonito y el sabor ni se diga, está muy bueno. La Lorenza es como una chorreada aquí, como le dicen aquí, ¿no? Porque es una tortilla de nixtamal. La doramos, le ponemos asientitos, queso mozzarella, carne y ya en la barra de salsas tú puedes ponerle lo que tú gustas, ¿ok? Si quieres deleitarte con cortes, tengo 3 tipos de cortes magníficos: ribeye, Nueva York y cabrería. A mí en lo personal me gusta mucho el ribeye porque me gusta más la grasita, lo blandito. Los cortes que yo tengo, es muy importante mencionar que son carne calidad prime, ¿ok? Son de unas carnicerías muy mencionadas en Sonora, de las mejores. Sí, pues para la gente que venga a comer más saludable o más light, como dicen los plebes, tenemos la opción de 2 ensaladas. Son ensaladas muy, muy ricas. Pues la ubicación de Asadero Sonora es Boulevard Durango, entre Abasolo y Bravo, a un ladito de Cafenio. Los invito a que vengan a probar de una experiencia diferente de lo que a lo mejor ha consumido en otros lugares. Si gustan y me preguntan por la carne seca, con gusto les voy a probar el chiltepín, pero lo que me importa a mí que ustedes experimenten es el sabor. Entonces ya después ustedes ya me comentan si es cierto o estoy echando mentiras. Y si la carne de Sonora te gustó, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango, México y después del mundo. Por favor, síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Onde Comer. Nos vemos hasta la próxima.